Hola, muy buenas tardes a todos mis sistemáticos y sistemáticas de YouTube. En mi tercer, cuarto videoblog, porque ya no me acuerdo sinceramente por dónde íbamos, porque después de tanto tiempo ya he perdido la cuenta. Vamos a continuar haciendo aquel concurso que os propuse hace ya un par de meses, que en breve lo finalizaré. He tenido unos últimos concursantes de última hora, así que vamos a hacerles el concursillo este que he creado y tal. Y vamos con el primer concursante y único de hoy, porque una segunda persona que lo quería haber hecho, pues no ha podido porque tiene que hacer cosillas. Así que nada, vamos con nuestro primer concursante y único de la tarde. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, Nico. ¿Liadito por qué? ¿Cómo? ¿Liadito por qué? No he dicho muy bien, ¿y tú? Ah, has dicho muy bien, hostia, qué sordo que estoy. Pues muy bien, gracias. Pues nada, ¿sabes el motivo de la llamada, cierto? Sí. Pues nada, Pablo, cítame todos aquellos sistemas operativos que conozcas. Pues a ver, así a ojo, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Windows 98, Windows 95, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Ubuntu, Linux Mint, Jurex. Sí, el Jurex de toda la vida. ¿Eso es una distribución de Linux valenciana, puede ser? Sí. Ah, bien, es que no lo conocía. Solaris, Debian Android y ya que yo sepa. Pues gracias por recordarte que cuando vas citando cada sistema operativo me tienes que haber dejado un pequeño tiempo para volver a citar para que la gente que no lo escuchase correctamente, pues decirlo yo en voz alta para que lo escuche. Pero nada, se ha escuchado bastante bien. Pues nada, muchas gracias por concursar, Pablo. Venga, de nada, hombre. Que pases un buen día y nos vemos pronto. Estate atento para el resultado final y a ver quién gana el premio, ¿vale? Vale, muchas gracias igualmente. Venga, buenas tardes, chao. Bien, pues una vez que nuestro concursante de hoy, Pablo, nos ha dado sus respuestas, vamos a analizarlas si estas son correctas o son incorrectas. La primera respuesta que Pablo nos ha proporcionado ha sido la de Microsoft Windows 8. Como sabéis, es el sistema operativo que Microsoft ha lanzado recientemente, ¿vale? Así que es correcto. Luego ha dicho Microsoft Windows 7, que también es correcto, es el predecesor de Windows 7, perdón, de Windows 8, y es la versión de Windows que más se utiliza a día de hoy, si bien no lo es el XP, porque aún tiene bastante cuota de mercado. Windows 7 es correcto. Luego ha dicho Microsoft Windows Vista, parece que va en línea cronológica de tiempo. Bien, Windows 7 también es correcto. Luego pasa a Windows XP, que también es correcto. Para mí, entre Windows 7 y Windows XP son los sistemas operativos que más se utilizan a día de hoy, si me equivoco, que creo que no. Luego se ha saltado como cronología el XP, se ha saltado el Windows 2000, que sería entre el 98 y el XP, pues faltaría el Windows 2000, ahí se lo ha saltado, pero bueno, no pasa nada, él ha dicho los sistemas que conoce y perfecto. Luego ya saltamos a Windows 95, el predecesor de Windows 98. También salió la 98 segunda edición, pero que está perfecto, vamos, Windows 95, sí señor. Luego ha hecho un pequeño paréntesis y ha dejado las versiones clientes de Windows y ha pasado a las de servidor. Menciona Windows 2008 y 2003, ambas son correctas. De por medio, pues, no han habido ninguna, sí que por encima está 2012 y por debajo, pues, está el Windows NT y estas subversiones que muchos de vosotros no conoceréis porque no tenéis por qué. Así que nada. Luego ya ha dejado de parte lo que vienen siendo los sistemas privativos de Windows y ha pasado a la parte de sistemas operativos libres. Entre ellos menciona una serie de distribuciones de Linux como son Ubuntu, Linux Mint, Jurex y Solaris, ¿vale? Todas estas son perfectamente correctas. Comentaros que el Jurex es una distribución Linux de Valencia. Como sabéis, en diferentes partes de España, pues tenemos en Cataluña el Linkat, en Valencia tenemos el Jurex y en otras comunidades autónomas pues también dispondrán de su propia versión de Linux, ¿vale? Acorde a la localidad demográfica de España. Perfecto, ¿vale?
Luego tenemos Debian y por último el sistema más conocido, por así decirlo, de dispositivos táctiles, tales como móviles, smartphones y tabletas, pues el famoso sistema operativo Android. Deciros, mejor dicho, a todos vosotros, que todas las respuestas que nos ha proporcionado nuestro compañero concursante Pablo son correctas, por tanto, ha dicho un total de 14 respuestas correctas. Pues por hoy ya cerramos el concurso de nuestro compañero Pablo. Espero que reciba unos últimos concursantes. Esclareceros que el periodo del concurso irá finalizando en mes y medio, básicamente, porque hay gente que ha contactado conmigo y que quiere concursar, pero dado los estudios y exámenes que tiene de última hora, pues me ha dicho que le vendría mejor, y lo respeto totalmente y estoy de acuerdo, que quiere acabar de estudiar para sacar los exámenes y tal, y sacar sus cursos y carreras adelante, y luego ya una vez que los haya hecho, pues hacer el concurso. Lo encuentro súper perfecto y una gran y sabia decisión. Así que nada, esperaré estos concursantes. Si alguno más de vosotros queréis contactar conmigo y haremos el concurso cuando vosotros os vaya bien, básicamente, porque yo ya tengo la gran suerte de haber finalizado todo, estoy ya de vacaciones, y a toda aquella gente que le quede hacer algo, pues daros muchos ánimos, muchas fuerzas para que todo lo saquéis adelante. Y nada, dejo ya de enrollarme, espero que os haya gustado esta tercera entrega del concursillo. Participad, suscribiros a mi canal para ir recibiendo novedades, nuevos vídeos y tutoriales y todo lo que vaya publicando. Y ya nos vemos en una próxima entrega. ¡Uy! Entrega, madre mía, qué mal hablo hoy. Será por el micro este. Y ya nos vemos en una próxima. ¡Uy! Próxima entrega. Así que paséis un buen día y nos vemos pronto. ¡Chao!